tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a esta transmisión que de especial que tenemos el día de hoy dentro de las actividades que se están llevando a cabo de este primer seminario virtual Zoom-in en este año 2021. Les quiero dar la cordial bienvenida en nombre de Canon. Mi nombre es Osvaldo Barrios y bueno, también está conmigo Eduardo Carpio. Un saludo, Lalito, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Osvaldo? Muy bien, muchas gracias y bienvenido en este segundo día de transmisiones. La verdad es que esta dinámica que estamos llevando a cabo el día de hoy y tal como fue el día de ayer, pues es un acercamiento distinto a lo que normalmente hacemos de transmisiones. Esta está enfocada 100% a hacer una sesión abierta, que ustedes como espectadores nos vayan dando línea y que nos digan, podemos darles respuesta acerca de productos si tienen alguna duda en específico. Es una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, con toda confianza, pueden dejarla ahorita aquí en los comentarios y le podemos dar respuesta y solución a todas sus dudas. Pero también, pues esta transmisión va de la mano de todas las actividades que se están llevando a cabo en este primer seminario virtual Zoom-in. Como muchos de ustedes saben, si ya son seguidores de Canon desde hace muchos años, probablemente a lo mejor a muchos de ustedes les tocó participar en eventos presenciales, ¿no? O sea, ¿tú de cuáles te acuerdas, Lalito? ¿De qué eventos te acuerdas así de los que hemos vivido? Pues teníamos muchos muy padres, la verdad. Yo creo de los más importantes justamente era el evento Zoom-in Project, Osvaldo, que bueno, reuníamos muchas actividades, teníamos conferencias, teníamos stands para que pudieran probar nuestros equipos, nuestros lentes, que pudieran hacer fotografías de diferentes situaciones. Entonces yo creo que ese es de los más importantes que más recuerdo, pero también habían otros eventos como Lens and Click, Osvaldo, donde era aprender sobre los diferentes lentes, porque cuando estamos iniciando en este mundo de la fotografía, de las principales dudas que tenemos es qué objetivo le compro a mi cámara. Normalmente vienen con un lente de kit y llega un momento en el que queremos dar un siguiente paso, queremos adquirir un nuevo objetivo y tenemos dudas de cuál es el lente ideal para nuestro tipo de fotografías. Entonces, en estos eventos podíamos probar los objetivos y también teníamos expertos en el tema que nos explicaban todas las funcionalidades, las características de los lentes y de las cámaras para que pudiéramos conocerlos a detalle. ¿A ti cuál es el que más el que más recuerdas, Osvaldo? Pues la verdad es que tengo grabado en la mente varios eventos, no solo uno, es muy difícil elegir uno en particular. Afortunadamente he tenido la fortuna de ser parte de muchos de estos eventos. Algunos de ellos se conocían como, o sea, la verdad es que el nombre puede ser diferente, pero el principal atractivo de estas actividades era la cercanía con la gente. Entonces, recuerdo que hacíamos una gira muy grande por toda la República Mexicana. Nos tocaba ir a Oaxaca, nos tocaba ir a Veracruz, nos tocaba ir a Monterrey, nos tocaba ir a muchísimos lugares y gracias a eso tuvimos mucha cercanía con la gente, ¿no? Poco a poco estas actividades fueron creciendo de tal manera que se exponenciaron en eventos mucho más grandes como lo fue ya Zoom-in Project, que es el que mencionas, en los cuales hemos tenido figuras muy importantes de la talla de Chivo Lubezki, de Cuarón, o sea, realmente eventos masivos de gran calidad, con muchísima gente importante, y bueno, muchos de estos incluso también se llegaron a realizar en Guadalajara, en Monterrey, y bueno, pues desafortunadamente ya todo el mundo sabe lo que ha sucedido en los últimos años. Esta situación pues, nos ha limitado en cuanto a la participación o actividades de forma presencial, pero creo que también un punto importante de esto ha sido que también nos hemos podido expandir más. O sea, lejos de encerrarnos, creo que esta nueva dinámica de las transmisiones también nos ha ayudado a llegar a nuevas personas e incluso el programa de Zoom-in creció tanto que lo vemos ahora presente también en países como Brasil, como Panamá, como Colombia, como Argentina, como Chile. Y es interesante también ahora conocer
de gente de otras latitudes y justo es eso, o sea, por aquí vemos ya algunos comentarios. Un saludo para Ale Villa, que ha sido una de las grandes seguidoras de Canon, que aquí nos platica sus experiencias de los últimos eventos que ha estado participando. Pero pónganos en los comentarios, la verdad nos gustaría conocer y saber cuál ha sido el evento de Canon donde han tenido más, pues donde lograron conocer algo que les haya impactado, alguno de los conferencistas que tuvieron oportunidad de conocer o de ver en estas transmisiones, en estos eventos. Y bueno, pues el día de hoy estamos ya con el día de cierre de actividades de Zoom In, del evento de Zoom In, este 2021 de manera virtual. Las actividades ya iniciaron desde las 11 de la mañana, con una de las conferencias, pues yo creo que de las más esperadas por toda la comunidad de Canon, ya que el fotógrafo que estuvo en esta conferencia es uno de los más populares. O sea, yo diría, él dice que es el fotógrafo de las celebridades, pero yo creo que es la celebridad que hace fotografías. Entonces, la verdad es que él es para mí un gran amigo, tengo el gusto de conocerlo, es un tipo a todo dar y lo tenemos ahorita aquí como invitado. Entonces, vamos a traerlo aquí a la transmisión para que nos platique un poco de su experiencia y de lo que vivió en esta conferencia del evento de Zoom. Bernie, un saludo, ¿cómo estás? Hey, hello, ¿cómo anda mi Osma? ¿Qué rollo, compadre? Oye, pues primero que nada, pues agradeciéndote, carnal, como siempre, rompiéndola, siempre haciendo cosas por nosotros y obviamente por la marca. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Volviendo a las andadas, a embarrarnos de lodo de nuevo y a darle, y a darle. A ver, Bernie, me parece que me están diciendo que tu micrófono se escucha un poquito raro, como robot. A ver si le puedes hacer algún ajuste ahí que te ayude a mejorar. ¿Qué le andas Ahí te haciendo a escucho tu bien, micrófono? escuchan bien. Me escuchan ahí bien. No, Como robot, se como sigue escuchando como robot. soy un robot. Ándale, así se está escuchando. Esto así es. A ver, si quieres, ¿qué te parece si resuelves ahorita tu tema técnico y ahorita te volvemos a traer aquí a la pantalla? A ver, vamos a quitar ahorita a Bernie y vamos a aprovechar que también ahorita ya está conectada también con nosotros otra de las fotógrafas que va a estar el día de hoy con actividad, porque como les decíamos hace rato, o sea, ya comenzaron. O sea, 11 de la mañana inició la conferencia de Bernie Flores. A ver si podemos poner, voy a poner ahorita la agenda aquí en la pantalla. Me confirman si la están viendo. Porque justo terminando esta transmisión que estamos haciendo a través de nuestro Facebook y de YouTube de Canon Mexicana, vamos a iniciar con nuestra segunda conferencia que va a ser impartida por nuestra querida amiga también, fotógrafa también de bastante tiempo ya con Canon, que hasta hace poco hemos empezado a colaborar con ella y que tenemos la fortuna de que forme parte de uno de nuestros proyectos más interesantes, que es Art Collection y también de Canon Creators. Entonces, voy a traer ahorita a Susana Portillo a la transmisión. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? No sé si Muy ahí bien. ya me Poder. ven, ya me escuchan. Escucho Sí, bien. sí, sí. Oye, sabemos que tu conferencia va a iniciar justo en puntito de las 2 de la tarde, 2:30 de la Así tarde. es. Sí, exacto. Entonces, ¿de qué nos vas a platicar? Cuéntale a la gente que nos está viendo ahorita en la transmisión, ¿de qué va a tratar esta conferencia? Y invítalos para que puedan verte en un ratito más y que se animen a participar contigo. Claro, perfecto. Bueno, hola Eduardo, no te había saludado, pero aquí también andas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Pues bueno, antes que yo les cuente de qué va a ser mi conferencia, quiero agradecerles la invitación de estar aquí. Estoy súper emocionada, estoy muy feliz también, pues, de compartir todo esto que ha estado pasando, no solamente por la parte de la fotografía, sino todo lo que es creación de contenido, ¿ok? Que justamente eso es de lo que se va a tratar mi plática. Vamos a platicar, pues, el proceso, ¿no? Un poquito desde cómo a mí me tocó empezar, que a mí a lo mejor me hubiera gustado que alguien me dijera, ¿no? Porque luego hay muchas veces que, pues, vas sobre la marcha y no tienes idea de qué ir haciendo, qué falta, qué sigue, cómo empiezo, ¿no? Entonces, pues, también voy a hablar
de todo el proceso y obviamente, pues ya que estás ahí ya creando contenido, ¿no? Ya sea foto, video, TikToks, etcétera. O sea, ya no les voy a contar mucho porque si no me voy a spoilear, pero pues es eso, ¿no? O sea, pues contarle a toda la gente que va empezando, que no va empezando, cómo puedes llegar a ser un creador de contenido, qué necesitas, qué equipo necesitas también, qué plataformas, como decías justamente, pues Canon Creators va empezando y es una plataforma increíble donde pues a los fotógrafos nos dan chance también de hacer retos, de compartir nuestro trabajo, de compartir tips. O sea, eso yo creo que es súper valioso y súper importante para toda la gente. No importa si vas empezando o si no vas empezando, lo que sea, ¿no? Pero básicamente, pues a grandes rasgos es eso. Qué bueno, qué padre. Pues va a estar bastante interesante. La verdad es que yo he tenido también ya la oportunidad de ver algunas de tus conferencias, de conocer tu trabajo y la verdad es que los invitamos muchísimo a que se conecten. ¿Cómo lo van a poder hacer? Pues es muy sencillo. Ahorita en los comentarios les vamos a estar dejando el enlace para que se puedan ir a registrar, ya que estas conferencias y estas actividades que les voy a poner nuevamente el cartel ahorita en la pantalla, estas actividades no van a ser a través de YouTube o a través de nuestra página de Facebook, sino se llevan a cabo a través de la plataforma de Zoom. Esto es principalmente porque nos va a permitir tener una dinámica pues mucho más cerrada y participativa junto con el conferencista y pues además que pues es una plataforma mucho más adecuada para eso. Entonces, regístrense para que puedan participar, les va a llegar ahí el enlace para que puedan entrar a la conferencia. Si ya se registraron previamente, se registraron y participaron el día de ayer, el enlace que utilizaron para entrar a las conferencias el día de ayer es exactamente el mismo para poder participar hoy, ¿no? Y bueno, ¿qué reto interesante Perfecto. O qué sigue para Susana después de estar construyendo esta comunidad de seguidores en tu canal de YouTube que te has visto y que está bastante padre? ¿Qué sigue? ¿Qué más? Híjole, estás pues muchas cosas. Yo espero que sigan muchísimas más cosas, o sea, no nada más quedarme como ahí. Obviamente, pues por tema COVID y todo eso tuve que frenar algunos planes, pero ahora que ya pues estamos vacunados, ya podemos salir un poquito con más libertad, estoy también ya lanzando, o sea, bueno, ya están andando los viajes fotográficos, las expediciones, que la próxima, la que viene, la que está más cerquita es el 10 de diciembre, todavía me quedan dos lugares, entonces si alguien quisiera inscribirse, todavía tiene chance, nos vamos a ir a Real de 14 y además de eso, pues seguir creando contenido, ¿no? O sea, pretendo que mi YouTube no sea nada más cosas como de unboxings, como de tutoriales, pretendo también que sea más blog, ¿no? O sea, tener como entradas ya más tipo blog, que sea de todos los viajes que voy a hacer, obviamente pues de las experiencias fotográficas que voy a armar con diferentes fotógrafos. O sea, a mí como que siempre me ha apasionado este tema de enseñar, ¿no? De compartir. Entonces, pues estoy súper emocionada de que ya los viajes empiezan en diciembre. Voy a tratar de que los viajes sean pues una vez al mes o una vez cada dos meses. Entonces, pues está padrísimo porque además de crear contenido en mi casa, en mi estudio, que es aquí donde están viendo, pues también crear contenido allá afuera, que ya podemos, ¿no? Regresar al mundo, regresar a las fotos de viaje, regresar al documental, que está increíble, y pues eso es lo que sigue, eso es en lo que estoy ahorita. Excelente, pues muchísimas gracias, Susi. Te vamos a ver en un ratito más en tu conferencia, no se la pueden perder, va a estar bastante interesante, ya que justo está explorando esta tendencia de la creación de contenido, o sea, siendo fotógrafo, cómo dar el siguiente o avanzar hacia la creación de contenido como tal, que pues, te va a servir para vender y para hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces, va a estar bastante interesante. No se pierdan a Susi en la conferencia de las 12, de las 2:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Recuerden Así que es. Esta conferencia pueden entrar de cualquier parte del mundo. Entonces, nada más verifiquen por ahí sus horarios. La mayoría de las horas que estamos mencionando ahorita son para la Ciudad de México, pero la diferencia de horario ahí en la misma plataforma se las va a ir marcando. Entonces, te dejamos para que sigas preparando todo para tu conferencia y muchísimas Perfecto. Gracias por unirte. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Y por favor, síganme en mis redes sociales antes de que yo me vaya. Por favor, Susana Portillo Foto, así me encuentran en YouTube, en Instagram, en Facebook, así estoy. Entonces, bueno, pues nos vemos en un ratito a las 2. Hay muy buen contenido en sus redes. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Bye. Bye. No se pierdan esta conferencia. Está con mucha información muy valiosa, ya que podemos crear contenido para diferentes nichos, diferentes tipos de actividades. Yo he visto
creación de contenido para autos, para tecnología, para moda, para belleza, para el hogar. Entonces, si eres un creador de contenido, de por ejemplo, repitiendo nuevamente los diferentes nichos, si eres un creador de contenido de belleza, vas a encontrar información muy importante para que eleves la calidad del contenido que estás compartiendo con todos tus seguidores. Entonces, no se lo pierdan, es a las 2 de la tarde y es una hora, termina a las 3 de la tarde, como comenta Osvaldo, hora de la Ciudad de México. Así es, y continuando con las actividades, terminando la conferencia de Susana, justo vamos a iniciar con un workshop. Y algo que está muy interesante de estas actividades, de estos workshops, como lo vimos el día de ayer con el workshop que tuvimos con Alfredo Pelcastre y con Héctor Vivas, es la dinámica que se está llevando a cabo, ¿no? O sea, sabemos que las conferencias son muy interesantes, conocemos el lado a veces humano, la parte detrás de las fotos de cada uno de nuestros creadores de contenido, pero también el verlos ya en acción es algo muy interesante. Y si hay alguien al que no le debemos de perder la pista y que justamente tiene esta dinámica de un workshop, es a nuestro querido también amigo y profesor de Khan Academy, a nuestro amigo Luis Torres, a quien lo voy a traer ahorita a la transmisión. Muchas gracias, Luis, por unirte en este momento. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha bien todo? Todo está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ayer justo me conecté un ratito y justo estábamos platicando esto de pues el workshop, que es en vivo y cada quien va a tener algunas actividades muy padres como las de Alfredo y como las que hay el día de hoy. Y bueno, pues a mí me toca dar esta parte de vamos a jugar mucho en la fotografía de estudio con líquidos. Y hay un ejercicio muy específico que se llama Splash, que es uno de los más interesantes o de los más atractivos. Pero hacerlo, pues es totalmente diferente. Hay varios trucos que se hacen en el estudio, con el flash, con la cámara y, por supuesto, en la toma. Entonces, al ratito, ya a las 3:30, ya por ahí que estén conectándose todos, desde ahorita que se sigan de una vez conectados, desde con Bernie hasta adelante que se sigan, pues vamos a ver algunos truquitos, vamos a practicar con algunas cosas en cámara, con algunas cosas en iluminación, por supuesto, y les voy a enseñar 2 o 3 o más truquitos, como decía perfecto ahí Alfredo, pues en una hora, a ver si nos alcanza el tiempo para saber todos los truquitos. Obviamente voy a irme súper, súper bien de tiempo, pero hay bastantes trucos que nos ayudan mucho a hacer fotografías efectivas, productivas, en el sentido de dinero, clientes, y por supuesto que sean bastante bonitas cuanto a un cliente o para nosotros que nos gusta hacer fotografía en un estudio. Excelente, está muy padre, suena muy interesante. La verdad es que quienes hemos tenido la posibilidad de ver tus clases y de ser parte de ellas, pues sabemos realmente que tu capacidad para enseñar es bastante alta. O sea, la verdad es que una de las características que tiene Luis es eso, que tiene una paciencia increíble para enseñar. Y pues ahora transmitirlo a través de este evento pues va a estar bastante interesante, ¿no? Seguramente mucha gente que está ahorita viendo esta transmisión ya te conoce también, a lo mejor en algún evento han participado contigo en tus dinámicas. Y bueno, sabemos que también estás ahorita corriendo porque te vas a ir ahorita acá en Academy, ¿no? Para la transmisión. Exactamente, es justo, me organicé súper bien, vivo no tan lejos, aquí en la Ciudad de México, es que la Ciudad de México es una locura, puede ser que hagas 10 minutos o una hora, pero me voy a preparar súper bien, justo acabando nuestro live stream de ahorita, que es platicarles qué vamos a hacer, porque preparen sus dudas, preparen sus comentarios, preparen a lo mejor un truquito que ellos conocen y que se puede hacer en el estudio. Yo voy a llevar un montón de equipo y de props que le llaman, o estos pequeños utensilios, utilería. Y si conocen alguno, que nos comenten ahí durante la transmisión si podemos hacer tal prueba para que vean cómo lo hace en vivo un fotógrafo. O casi siempre pasa eso, que es cuando el cliente te dice, oye, ¿no le podemos cambiar? Y tú estás en el estudio de sí, dame 2 segunditos, aquí traigo el prop o lo que necesitas para tu efecto o para tu fotografía. Entonces, que preparen sus preguntas, que preparen toda la parte de sus comentarios, y de aquí corriendo, ¡brum!, agarro y llego a Canon Academy, no me queda muy lejos, pero bueno, hay que irnos preparados para ir preparando toda esta parte del estudio, del montaje, de todo lo que se hace un poquito, que voy a platicar en la parte del live stream, qué hago antes y durante la parte de la producción de la foto. Excelente, pues no se pierdan a las 3:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México,
el workshop junto con nuestro querido amigo profesor Luis Torres, a las 3:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. No se pierdan, vayan preparando todas sus preguntas, vayan todo lo que sea relacionado a esta técnica de splash, dudas que tengan, apúntenlas para que cuando llegue el momento Luis nos pueda ayudar a responder. Pues ya no te dejamos más, para que puedas llegar a tiempo y hacer preparativos todo para que esta clase quede súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, Luis. Muchas gracias a todos, al ratito nos vemos. Excelente. Y bueno, gracias, creo que Carl. Ahora sí ya tenemos a Bernie de vuelta. Creo que ya anda por aquí bailando. A ver, vamos a ver si lo vamos a llamar nuevamente. ¿Ahí me escuchan, mi Osva? ¿Se escucha bien? Se escucha un poco mejor. ¿Con acento de Ciudad de México o con acento norteño? Se me hace que debe ser eso. No es tanto el... Es el acento. ¿Qué ha habido, mi Osva? ¿Cómo está? ¿Cómo está la banda por ahí? Primero que nada, pues agradeciéndote a ti y a toda la banda de que se conectó, que se ha dado tiempo, y sobre todo a la marca pues Canon, que nos invita y que nos da vida a volver a después de estos tiempos raros, de tanto tiempo, meses, 18 meses de estar como en el patinadero, pues volver a la vida, volver a la realidad, y pues con este tipo de eventos pues nos hacen respirar a todos. ¿Estás de acuerdo? Así es, amigo. Fíjate que algo interesante es que creo que a ti nunca te dejamos de ver. Y creo que hubo algo interesante contigo en particular y con algunos otros colegas tuyos, que la fuerza que tienen ustedes dentro de las redes sociales les permitió mantenerse vigentes y presentes ante toda la comunidad. Y eso creo que no a todos les sucedió, y creo que eres de esos afortunados que han logrado sortear esta situación con mucho trabajo y con mucha actividad. O sea, yo no veo que pares, yo te veo todo el tiempo trabaje, y eso es algo de valorar y de realmente aplaudirte. Yo te felicito mucho por eso. Bueno, platícanos, ¿cuál es ese secreto? ¿Cómo logras mantenerte activo y vigente? Pues mira, compadre, primero que nada yo creo que es una cuestión de actitud, porque también pues las redes sociales aquí las tenemos, pero también es estar pensando en qué tanto las tenemos que trabajar y qué tanto podemos exponer, porque también un gran porcentaje de mi chamba o de mi trabajo no lo puedo exponer. Eso es lo más complicado para mí. Si yo pudiera publicar todas las cosas que hago en mis redes, pues yo creo que todavía verías, gracias a Dios, más chamba o más cosas, pero pues firmo desafortunadamente o afortunadamente muchos releases de confidencialidad, para que no puedan salir en redes, porque pues me están comprando los derechos y chan chan. Pero en la cuestión con que tú mencionas ahorita del tema de las redes, sí es como llegar a mucho más gente y sobre todo usar la creatividad y la imaginación para ver qué es lo que tiene que estar sucediendo. En mi caso personal, en mi caso, fue que este tiempo con el virus, la gente empezó a usar mucho las pantallas. Si ya las usábamos, empezaron a usar mucho las pantallas, por lo tanto empezaron a tener que generar mucho o mucho más contenido. Entonces, ¿en qué se nos fue? En hacer videos y en hacer fotos. Entonces, muchos de mis clientes fue, ok, no podemos salir a promocionar el producto, no podemos salir a cantar, no podemos salir a bailar, no podemos salir a actuar. Lo que podemos salir es a que nos vean en las redes. Entonces, ahí es donde entramos los fotógrafos y los videógrafos con nuestras cámaras Canon a generar contenido. Entonces, gracias a Dios, sí, al momento de que publicas y la gente te tiene presente, es cuando te vuelven a hablar, te marcan y te dicen, vente ahora para acá, vente ahora para allá. Y gracias a Dios no hemos parado. Le decía ahorita aquí el productor, a Jimmy, que no he tenido vacaciones en 2 años. Me hubiera encantado haber agarrado esa partecita de la pandemia de, ay, pues bueno, aquí encerrado. Gracias a Dios no ha pasado. Entonces, me siento muy afortunado y pues sobre todo estar también aquí. No paramos. Bueno, pues la verdad es que en tu caso, como te digo, tus redes todo el tiempo te vemos muy activo, te vemos de un lado a otro. Sabemos que tu oficina prácticamente son las locaciones, andas con
modelos, artistas, y pues es, o sea, básicamente tú ya te convertiste en toda una celebridad. O sea, ¿cómo ha sido eso? O sea, ya cada vez te veo más inalcanzable, amigo. Compadre, no, nada que ver. No, a mí yo sigo siendo barrio, pero yo creo que las mismas oportunidades se van dando y nos va llevando la marea, y yo creo que una parte importante es que me estoy dejando ir. O sea, como me está tratando la vida, órale, vámonos, y oye, pues hay que ir a viajar a tal lugar, pues vámonos, y vamos a ir a tomar unas fotos allá, pues vámonos, y vamos a crear, pues vamos. Entonces me estoy dejando fluir, intento siempre traer una sonrisa en la boca, intento traer siempre una buena actitud, pero lo que hoy por hoy estoy comprobando es que muchas cosas que se decretan se cumplan. Entonces, aquí, tanto mis redes, con la gente que me busca y me sigue, y unos que siento que me quieren y me apoyan, siento como que, wow, o sea, sí podemos ser seres humanos normales. No todo es hate, no todo es jalarnos como los cangrejos, sino también hay gente que te dice, órale, yo te apoyo y te ayudo y vámonos y agarra mi carro y ve. O sea, siento que hay mucha parte que la gente está humanizando y en las redes se está notando. Entonces, trato de ser lo más orgánico, sin llegar a intentar ser viral, como forzarla. Al contrario, es divertirme. Qué padre, qué interesante. Nos da gusto saber que estás muy bien. Y fíjate que tuvimos la oportunidad de estar pendiente de tu conferencia hace rato en la mañana. Mencionabas cosas muy interesantes, vemos ese camino que te ha llevado desde empezar de cero y llegar hasta donde estás. Y la verdad es que creo que mucha gente debe de ver esa conferencia. O sea, la verdad es que quienes estuvieron ahí tuvieron ya la posibilidad de estar ahí contigo. Veíamos gente de Chile, veíamos gente de diferentes partes del mundo que se conectaron y que probablemente no te conocían, pero que ya te van a empezar a seguir en tus redes. Entonces, dile a la gente tus redes sociales, que bueno, seguramente ya todo el mundo te va a seguir, pero un esfuerzo más para que te sigan ahí. No todo el mundo, nos divertimos y la gente le gusta mi contenido, porque también no trata de, toda mi vida tampoco es de foto, también vivo, también tengo una vida normal. Soy una persona que si le pones una carne asada y un chicharrón de las Ramos, que te debo, compadre, si me pones un chicharrón, me voy sobre el chicharrón. Si me voy a una fiesta, es una fiesta. O sea, la foto es mi sangre, pero pues también respiro onda. Entonces, a toda la raza que no me sigue en mis redes, yo creo que mi red más activa es el Instagram. Entonces es @Bernie Flores Oficial. Lo de oficial nada más fue por chiflazón, no por otra cosa, y porque estaba libre. Entonces, Bernie Flores Oficial, si me quieren seguir, felices de la vida, yo les voy a dar follow back. Y vamos a estar ahora en mis redes ya ayudando más a los fotógrafos, ayudando más a los creadores, a los locos que me quieran seguir apoyando en mis locuras. Pues se van a empezar a dar cuenta de que la vida puede ser muy divertida a pesar de ser muy estresante. Así es. Y bueno, pues para todas las personas que no tuvieron la posibilidad de ver esta conferencia de Bernie y a lo mejor tampoco tuvieron la oportunidad de ver las actividades que tuvimos el día de ayer, recuerden que estas conferencias las estamos grabando y las vamos a subir posteriormente a nuestro sitio de Canon Creators. Entonces, vayan de una vez a registrarse a canoncreators.com y ahí van a poder, posteriormente van a poder ver como un contenido todas estas actividades que hemos realizado el día de ayer, la conferencia de Bernie que acaba de suceder y, bueno, las actividades que faltan por suceder el día de hoy, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, amigo. La verdad es que es un gusto volver a saludarte. Esperamos que pronto nos veamos nuevamente por allá en tu tierra. Y un gusto estar contigo. Igualmente, muñeco. Cualquier cosa, pues ya saben, cuentan conmigo. Hay gente que piensa que porque me escribe no les voy a contestar. Intento contestarle a todo el mundo. Si es por WhatsApp y la gente tiene mi WhatsApp, le voy a contestar. Osvaldo está de testigo. Osvaldo, ves que me marca y me pide algo, que le mande comida y que le mande taquitos de Monterrey. Tu publicación tarde para salvarla. No sé qué pasó. Se ve, es que se ve un anuncio ahí raro, pero no es mío, ¿verdad? No. Ah, perdón, es que vi un anuncio en el monitor. Entonces, cada vez que Osvaldo me pide que le mande
chicharrón y que le mande carnitas, yo sé que se las debo, pero estoy siempre para servir, estoy siempre para apoyar, me gusta platicar con la gente y ¿qué les puedo decir, hombre? Vayan y cómprense una Canon y vuélvanse locos y felices. Muy bien, muy buen consejo ese, ¿eh? Vamos a tomarlo todos en cuenta. Y bueno, seguimos en espera de la paquetería, a ver cuándo llega eso que prometes. Pronto, va a llegar hasta calientito, compadre, va a llegar más para que lo estés agarrando así de la mano. Excelente. Pues muchísimas gracias, Bernie, un saludo y estamos, nos vemos pronto. Cuídate. Ok, no sé, si haya alguna pregunta, alguien que haya preguntado algo. De la gente que está viéndonos. Recuerden que estamos ahorita en esta sesión también es de preguntas y respuestas, por lo que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta referente a equipo, lentes, dudas que tengan, aquí estamos para apoyarles, ¿eh? A ver, por acá hay una. Así es. Alberto Rojas, hola, buen día, gracias por estas maravillosas pláticas. Y nos comenta que tiene una T3i, una excelente cámara. ¿Se puede conectar a una laptop para tomar fotos? Yo te recomiendo mucho que descargues nuestro software EOS Webcam, EOS Utility. Con él vas a poder conectar tu EOS Rebel T3i por medio del cable USB a tu computadora. Y tienes dos opciones. Puedes tomar la fotografía con tu EOS Rebel T3i y se van a descargar de forma automática a tu computadora. Y también puedes guardarlas al mismo tiempo en la tarjeta de memoria de tu cámara. O bien puedes operarla totalmente desde tu computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder moverle velocidad, apertura, ISO, vas a poder enfocar y vas a poder disparar la cámara. Entonces, este software es gratuito, lo puedes descargar, lo instalas, conectas tu cámara, como te platico, por cable USB, vas a tomar tus fotografías y se descargan en automático a tu computadora o vas a poder dispararla también desde tu computadora. Alberto. Perfecto. Ahí sí, no estoy seguro si, o sea, la opción que nos da Lalo es el software de Canon. Este software permite hacer ese vínculo para disparar remotamente con el cable USB, la cámara conectada. Y también ese mismo software tiene el Digital Photo Professional como integrado para poder hacer revelado digital. Entonces tiene como ya la solución integrada. En este caso, yo también podría verificar si Lightroom tiene algún plugin en específico que ellos hayan diseñado para que puedan jalar también la información de la cámara y desde el mismo Lightroom poder hacerlo, ¿no? Pero Canon también tiene la alternativa gratuita y funcional para poder hacer esto sin ningún problema. Por acá estaba viendo una recomendación. Nos están pidiendo esta recomendación. Beto Medina nos pregunta, ¿qué cámara sería ideal para un principiante? ¿Qué le recomendarías tú, amigo? Pues, si vamos iniciando y no tenemos gran conocimiento o prácticamente vamos a iniciar desde cero, te recomendaría ya sea una cámara reflex o una cámara sin espejo. Si es una cámara reflex, cualquier cámara de nuestra serie Rebel son ideales porque una vez tú las saques de la caja vas a poder tomar muy buenas fotografías ya que vienen con modos semiautomáticos o modos preestablecidos. En donde, por ejemplo, si tú quieres tomar una fotografía muy buena de retrato, tiene un modo especializado para fotografía de retrato donde se ajusta para darte una piel tersa, para darte buenos colores y únicamente tú tienes que encuadrar, enfocar y disparas. Por ejemplo, si quieres tomar fotografías de sujetos que se mueven rápidamente, también ya tiene un modo preestablecido de modo deportivo en el que la cámara se configura con ráfaga de disparo, con velocidades de obturación rápidas para que el movimiento lo congeles y te salga enfocada. Pero al mismo tiempo te ofrecen toda la funcionalidad de una cámara totalmente manual, ya que estos equipos se pueden ocupar, como te platico, de forma semiautomática o totalmente manual. Entonces, conforme tú vayas avanzando y conforme vayas adquiriendo experiencia y conocimientos en la fotografía, vas a ir logrando utilizar tu cámara en modo totalmente manual para que, por ejemplo, si vas a tomar una fotografía deportiva y quieres el fondo barrido pero que el deportista te salga congelado, lo vas a poder hacer. Si quieres fotografías con el fondo desenfocado, lo vas a poder realizar. También nuestras cámaras Rebel son de lentes intercambiables. Si tú vas avanzando en este apasionante mundo de la imagen, vas a poder ir colocando
diferentes objetivos especializados para diferentes tipos de fotografía. Nuestras cámaras mirrorless, que pueden ser similares a las Rebel que te platico, puede ser una EOS M50 Mark II o una EOS M200, ya que también tienen modos preestablecidos, semiautomáticos o automáticos, para que tú, una vez saques tu cámara de la caja, puedas tomar muy buenas fotografías, pero también te ofrecen modos manuales. También son de lentes intercambiables. La diferencia va a ser que estas cámaras sin espejo no tienen justamente este espejo, no tienen un visor óptico, pero son equipos más compactos. Entonces, cualquiera de los dos te funciona si vas iniciando y puntualmente te platico, es EOS M50 Mark II, EOS M200 y una Rebel, puede ser una Rebel T7, una EOS Rebel SL3. Así es. Y yo creo que también un punto importante en este caso es hasta dónde quisieras llegar, ¿no? O sea, a lo mejor dices, soy principiante, pero sí quisiera algo un poco más avanzado y también el presupuesto que pudieras llegar a tener, ¿no? Eso yo creo que son factores que te van a ayudar a decidir sobre qué tipo de cámara, pero como bien lo dice Lalo, busca la familia de cámaras Rebel, EOS Rebel son las más adecuadas para iniciar. Ahí hay como tres modelos distintos actualmente en nuestra línea de producto, con costos distintos y características diferentes, ¿no? O sea, algunas más pequeñas, algunas con funciones extra, como a lo mejor conectividad y detalles por el estilo, ¿no? Entonces, esa es básicamente la recomendación. Y algo interesante y que también por aquí estaban preguntando, que era que acaban de comprar una cámara, una Rebel 7, y justo si hay algún curso, y esto es, sí lo hay. Entonces, esto es un beneficio muy interesante que tienen todos los usuarios que adquieren un producto Canon de la familia EOS, cualquier modelo, no importa el modelo, tienen acceso a poder tomar un curso virtual, ¿sí? Desde cualquier parte del mundo, no importa que hayan comprado su cámara en cualquier país de Latinoamérica. Ustedes van a poder registrar en este sitio. Ahorita lo vamos a poner en los comentarios para que también puedan tener acceso al enlace a registrarse. Y ahí van a poder ver las fechas, de acuerdo al modelo de cámara, ahí van a poder ver las fechas. Y es un curso bastante interesante porque es muy dinámico, porque les enseñan literal desde que reciben sus cámaras, las abren y comienzan a jugar con ellas, cómo colocar la batería, cómo utilizar la memoria, qué tipos de memoria son, cómo colocar los lentes, la correa, todos esos detalles y dudas que tenemos a veces de haber adquirido un producto nuevo, pues esas ahí nos las van a resolver. Entonces es un curso totalmente gratuito, no se paga nada por este taller, hay fechas, de hecho, ahorita incluso a pesar de que estamos ya por ser cierre de año y todo, todavía hay fechas disponibles para el mes de diciembre para cualquier modelo de cámara. Si es Rebel, entras a un curso en específico. Si tienes una 90D, entras a otro taller en especial. Si tienes una Full Frame R5, también tienes otro tipo de taller. Cada uno es dedicado para los modelos y ahí aprendemos y conocemos a fondo las funciones principales de nuestras cámaras. Entonces, ahorita que nos ayuden a poner el enlace, por aquí les voy a poner que ya está el comentario, aquí está la liga para que ustedes puedan buscarlo y que se puedan ir a registrar de manera gratuita este taller, ¿no? Entonces, tómenlo. No importa que ustedes a lo mejor ya lleven varios años en la fotografía, vale la pena siempre tener esta cercanía con un experto que sepa funciones y características de tu producto, y a lo mejor puedes tener una nueva función que no conocías y que no ubicabas, que te pueda ayudar para mejorar o hacer nuevas funciones con tu cámara. Sí, justo como comentas, Osvaldo, tenemos este taller que es ideal, porque como bien lo mencionas, puede ser que ya tengas experiencia en la fotografía, pero al adquirir un equipo nuevo, puedes tener funciones adicionales, como cambiar el enfoque, todas las posibilidades que tienes para mover el puntito de enfoque, para ajustarlo a que sea un enfoque de seguimiento, no sé, a vehículos, o que sea un enfoque de seguimiento a un deporte en especial. Pero también me gustaría mencionar que tenemos una casa de cultura, Canon Academy, donde una vez ya ustedes hayan tomado este taller para en la cámara que ustedes adquirieron, pueden seguir continuando con su formación como fotógrafo.
tenemos en nuestra Casa de Cultura Canon Academy cursos online y van a poder igual conectarse desde cualquier parte para tomar estos cursos y ustedes puedan seguir avanzando. Tenemos desde los principales, como es el ABC de la fotografía, donde vamos a ver los temas básicos como velocidad, apertura, ISO. También tenemos cursos como composición, que es un tema muy importante cuando vamos avanzando en este mundo de la fotografía. ¿Qué colores son los que se llevan entre sí para crear atmósferas? ¿Cómo ordenar los elementos de nuestro cuadro para que tengan mayor punto de interés? Tenemos también cursos como iluminación para aprender a utilizar los flashes fuera de cámara, lámparas de estudio. Tenemos una gran oferta para que ustedes puedan continuar estudiando fotografía. Sí, fíjate que justo la pregunta que hace Marían al respecto es una de las más recurrentes en estos talleres, tanto en el de manejo de cámara como en el ABC de la foto, ¿no? Y aquí se explica justo mucho cómo es que se logra este efecto en las imágenes, que creo que es algo muy notorio también ahorita en tu pantalla, en tu cámara que tienes, que te da ese efecto desenfocado en el fondo y que solamente tienes un primer plano, que es algo muy, muy, muy natural. Y justo aquí también Susana pues ya nos ayudó con la respuesta para poder tener este entendimiento. Y esta es parte de la dinámica de las comunidades que Canon forma, ¿no? O sea, en Canon Creators, justo que es este espacio donde están los creadores reunidos y donde pueden compartir contenido con otros creadores, justo se presenta esta dinámica. Alguien ve una foto interesante, le pregunta al fotógrafo, llega y le responde, y es ir más allá con ellos, ¿no? Conocerlos a fondo, saber qué sucede detrás de las fotos y bueno, creo que sí, algo interesante es todo lo que la gente pueda aportar, más allá de lo que nosotros podamos decirles, pues también vean que existe una comunidad que está dispuesta a querer ayudar a otros para seguir aprendiendo y mejorando mucho respecto a la fotografía. Entonces, pues aquí está ya la respuesta, de Susana nos ganó con la respuesta para Marianne, entonces aquí está ya la listo. Bueno, antes de seguir con las preguntas y respuestas, como les mencionábamos, vamos a seguir todavía con actividades de este primer seminario virtual. Hoy es el segundo día de actividades, es el día de cierre de actividades. Y justo con lo que vamos a finalizar el día de hoy es con un workshop muy especial, porque hay una rama de la fotografía que creo es de las más vistosas. Y además de ser muy vistosa, tiene una característica muy interesante y es que abarca un público muy amplio. O sea, creo que todos nos hemos visto envueltos en este tipo de fotografía, que es la fotografía de modas. Y qué mejor que tengamos el día de hoy a uno de los exponentes y especialistas más relevantes de México, impartiendo un workshop para nosotros el día de hoy. Este workshop de fotografía de moda, de retrato de moda, va a ser a las 5:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y va a estar con nosotros el fotógrafo Carlos Ruiz, a quien voy a invitar ahorita a la transmisión, que se una con nosotros. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy contento de ser partícipe de esta serie de workshops y conferencias que está impartiendo Canon. Gracias por invitarme y a Saúl en especial por apoyarme en esta primera vez que me invitan como parte de su equipo de fotógrafos. Sí, fíjate que es la primera vez que tenemos el gusto de ver, y digo, primera vez participando a lo mejor en una actividad con nosotros, ¿no? Porque no, tampoco claro. se entienda que Carlos es un fotógrafo nuevo o algo, ¿no? O sea, tiene ya una gran trayectoria, tiene ya un portafolio muy bien construido, con publicaciones bastante importantes en revistas de moda, y la verdad pues es que sí quisiera que nos platicaras un poco acerca de tu trayectoria, pero también saber de qué va el taller que vamos a ver el día de hoy en la tarde. Claro, pues mira, como tú bien lo mencionas, y ya tengo algunos años haciendo fotografía de moda, en los que he tenido la oportunidad de trabajar para casi todas las licencias internacionales, como Harper's Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan, Esquire, entre muchas otras, tanto publicaciones aquí nacionales como en el extranjero. Y bueno, realmente mi especialidad, como bien lo mencionabas, es moda, aunque también hago mucha celebridad.
Y acerca de este taller que me emociona mucho, decidí que más que se enfocara solamente en una sesión en la que yo expusiera cuestiones técnicas de foto, yo recuerdo mucho que en los primeros años donde yo estaba con esta curiosidad de integrarme o de ser partícipe de la fotografía de moda, pues no tenía mucha idea de cómo se producía en general una sesión. Y de ahí que le pedía a colaboradores con los que suelo estar trabajando muy continuamente en el mismo medio de moda en México, si querían participar junto conmigo dando este workshop. De ahí que tenemos como invitado a Davo, que es el National Makeup Artist de Givenchy, quien va a ser el maquillista en la sesión. Tenemos la participación de una modelo de Queta Rojas, una agencia con la que hago mucha mancuerna en mis trabajos. Los chicos que me apoyan generalmente en mis sesiones ya lo verán. E invité también a un estilista, que él será el encargado de prestarnos la ropa o los outfits que vamos a utilizar junto con la modelo. Entonces, la idea del workshop es que tengamos una sesión real de moda, en los cuales participe el maquillista, el stylist, los chicos que me están apoyando. Estaremos dirigiendo a la modelo durante el workshop y verán un poco acerca de la dinámica, o más bien mi propia dinámica, para producir una sesión de moda. De eso se tratará este workshop. Wow, pues la verdad es que se escucha bastante, bastante bien. Y más porque justo vamos a ser parte de ese lado detrás, ¿no? O sea, yo hablo acerca de que la fotografía de moda creo que es para mí una de las fotos en la cual la mayoría de la gente siempre está inmersa. Y esto es porque la cantidad de información o de material que recibimos visual acerca de fotografía de moda es muchísimo. O sea, vamos a cualquier stand de revistas y siempre vamos a ver revistas de moda, la publicidad en la tele, en muchos lugares todo el tiempo tenemos una gran carga de información acerca de la fotografía de moda, y creo que es una de las fotos que pues a veces no se valora tanto el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, a veces pensamos que nada más es la modelo, el vestido y el fotógrafo en una locación y se acabó, pero acabas de mencionar justo todo lo que hay detrás, o sea, el maquillista, el stylist, la agencia de la modelo y todas estas cosas. Y va a ser muy padre poder ver y estar inmersos dentro de esta actividad. Entonces, no sé si quisieras dejarles a la comunidad de seguidores que nos están viendo ahorita un mensaje y qué deben de preparar para poder ver tu workshop y disfrutarlo plenamente. Claro, pues más que otra cosa, extiendo la invitación. Yo lo he estado organizando este workshop con mucho cariño a partir de las propias curiosidades que yo tenía cuando empezaba a hacer fotografía. Porque si bien ya llevo varios años haciendo fotografía, anteriormente hacía más fotografía hacia el documental, haciendo registros y demás. En el momento en que yo inicio con esta curiosidad por adentrarme en la fotografía de moda, realmente no tenía gran conocimiento acerca de todo lo que iba implícito en una producción. De ahí que yo dije, bueno, si voy a dar un workshop a manera introductoria, porque para mí es como este workshop lo estoy haciendo para que quienes tengan este interés se empapen un poco más, a manera que se enamoren un poco más del proceso de hacer fotografía de moda y que sobre eso les sigan. Siempre les he mencionado a los chicos que trabajan conmigo, no hay mejor forma de aprender que de los fotógrafos que están haciendo justo este tipo de sesiones, y siempre soy partidario de asistir a otro fotógrafo, ya que yo así me hice en mi escuela. Aunque estudié la licenciatura de fotografía, realmente mucho de lo que he aprendido es asistiendo fotógrafos o viendo fotógrafos trabajar. Todavía aún a la fecha no pasa mucho tiempo sin que vea yo algún backstage de algún fotógrafo que yo admiro, y siempre estás aprendiendo de cómo está iluminando, cómo está dirigiendo, cuál es su trato con el make-up, con la modelo, la interacción que tiene con el equipo. Y siempre he pensado que a partir de esas informaciones extra técnicas, porque si bien, como sabemos todos, en fotografía de moda requiere de muchos elementos a veces técnicos, que si bien son importantes aprenderlos, más allá de ello hay una interacción mucho más fuerte con un equipo. Siempre he pensado que el fotógrafo de moda tiene que ser un excelente director que está como encaminando a todo su grupo, a todo su team, a llevar a cabo una idea. Y de ahí que, bueno, invito a toda la gente que tiene esta curiosidad por empaparse un poco acerca de la fotografía de moda, que este será un workshop que tratará algunos puntos a manera introductoria, y que esperemos en lo próximo podamos extendernos tal vez a un workshop presencial o un workshop online, pero que abarque ya los temas de una forma más específica.
Así es que simplemente con mirar la pantalla será más que suficiente, y si hacemos algunas preguntas y respuestas, creo que con esa dinámica lo podremos pasar muy bien durante esa hora. Excelente, pues bueno, vayan preparando su bebida favorita, una botanita, y siéntanse a partir de las 5:30 de la tarde a disfrutar de este taller. Va a ser estar inmersos dentro de una sesión de trabajo. Vamos a ver el día a día de un fotógrafo de moda, y vayan preparando sus preguntas. Y pues muchísimas gracias, Carlos, un gusto y un placer conocerte, y sabemos que esta no va a ser la primera actividad que vamos a llevar a cabo contigo. La verdad es que estamos muy entusiasmados de comenzar a colaborar contigo, y ya tendremos oportunidad, como bien lo mencionas, de hacer probablemente un workshop presencial o alguna otra actividad contigo. Muchísimas gracias, bienvenido a la comunidad. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias por apoyarnos el día de hoy con este taller. No se lo pierdan, 5:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, el taller de retrato de moda junto con Carlos Ruiz. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Un placer. Chao. Hasta ahora. Ok. Y bueno, para los que tengan duda y a lo mejor se acaban de conectar o estaban o todavía no sabían acerca de la dinámica que tenemos el día de hoy, pues bueno, el día 3 y 4 de diciembre, que es hoy es día 4, se está llevando a cabo el primer seminario virtual Zoom In 2021, en el cual pues tenemos tuvimos 2 días ya de actividad cargados de muchísimas conferencias, también de workshops especiales, en los cuales pues hemos tenido la oportunidad el día de ayer ya de ver a grandes fotógrafos como Héctor Vivas, que es fotógrafo deportivo, como Alfredo Pelcastre, que es otro fotógrafo también retratista muy, muy importante. Tuvimos también por ahí diferentes participaciones con Arisbeth López, también hablando acerca de la fotografía de e-commerce. También tuvimos una charla con Jorge Romero, fotógrafo de bodas, acerca de su experiencia y muchos consejos. Y el día de hoy, pues bueno, a las 11 de la mañana que comenzamos con todas estas actividades, se llevó a cabo ya la conferencia de Bernie Flores. Voy a poner nuevamente ahorita aquí en la pantalla las actividades que tenemos el día de hoy. A las 11 de la mañana pasó la conferencia de Bernie. Ahorita tenemos este live streaming en el cual pues estamos interactuando con ustedes, respondiendo preguntas, platicando con los conferencistas que vamos a tener el día de hoy. Y si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, con toda confianza ahorita en el chat estamos nosotros, mi compañero Eduardo Carpio y yo, con todo el placer y gusto de darles respuesta y seguimiento a sus consultas. Y terminando esta sesión, prácticamente ya a eso de las 2 de la tarde, vamos a iniciar con nuestra segunda conferencia con Susana Portillo, ¿no?, que nos va a hablar acerca de la creación de contenido para redes sociales y para diferentes medios de comunicación. Posteriormente vamos a tener ya nuestro primer taller con nuestro profesor de Canon Academy, Luis Torres, y bueno, vamos a concluir nuestras actividades del día de hoy con Carlos Ruiz, hablando acerca de retrato de moda, ¿no? Entonces, es un día en el cual todavía le queda mucho por tener. Estamos muy entusiasmados de las conferencias que vienen, de lo que va a seguir. No sé si exista alguna otra pregunta ahorita en el chat, Lalito. Y como les mencionaba, el registro de esto es muy sencillo, es gratuito. No van a ser a través de Facebook ni de nuestro canal de YouTube. Estas conferencias no van a ser a través de estos medios abiertos, sino se hacen a través de Zoom. Para eso es importante que ustedes puedan seguir el enlace de registro ahí en los comentarios que hemos estado poniendo. Ahí aparecen los medios para que se puedan registrar. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Es este enlace para que ustedes puedan darle clic ahí y inscribirse en el taller, en las conferencias, y con ese mismo enlace van a poder entrar a cada una de las actividades que tenemos. Incluso si ustedes ya se registraron previamente o participaron el día de ayer, el mismo enlace que utilizaron ayer también les va a servir para el día de hoy. Sin ningún problema van a poder participar de estas actividades. Una vez que hayan pasado, a lo mejor por alguna situación que no pudieron estar el día de ayer, apenas se enteraron hoy, o no tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de Bernie, o es más, la vieron, pero quieren volver a participar en ella, más adelante les vamos a mandar una notificación y las vamos a poner publicadas
en nuestro sitio de Canon Creators. Entonces, si aún no se han registrado en esta plataforma que hemos diseñado para ustedes, que son creadores, y en el cual es una comunidad en la cual van a poder compartir con otros creadores, al igual que ustedes, con los mismos intereses que ustedes, pues bueno, regístrense de una vez, porque más adelante van a poder ver a través de Canon Creators todas estas conferencias que tenemos con ustedes el día de hoy, ¿no? Pero idealmente sería muy bueno que pudieran participar en las que siguen, porque la verdad de la dinámica que se forma ahí, como son grupos de trabajo, preguntas y respuestas, vale mucho la pena, ¿no? Así es. Las fotos son en vivo. Van viendo cómo es el proceso de construcción de una imagen. Y si tienen alguna duda en el proceso, pues está genial porque se las pueden responder en vivo. Ubicó una pregunta, Osvaldo. Para utilizar Wi-Fi se usa un software. Por ejemplo, retomando el tema de las cámaras para iniciar en este apasionante mundo de la fotografía, puedes utilizar, si tu cámara tiene Wi-Fi, puedes utilizar una aplicación gratuita que está disponible en diferentes tiendas de aplicaciones que se llama Canon Camera Connect. Esta aplicación es gratuita, la bajas y te va a funcionar para que puedas tener dos funcionalidades. La primera es que descargues tus archivos, descargues las fotografías que ya tomaste con tu cámara a tu teléfono inteligente o a tu tableta, y de ahí, pues bueno, puedas empezar a compartirlas. Y la siguiente funcionalidad es que puedas controlar tu cámara desde tu dispositivo inteligente. ¿Cómo es esto? En tu smartphone o en tu tableta vas a poder visualizar la imagen que está capturando tu cámara. También vas a poder configurarle diferentes parámetros como la velocidad, apertura, ISO. Vas a poder enfocar y vas a poder disparar tu cámara desde tu teléfono inteligente o tu tableta. No sé si recordarán hace mucho tiempo que colocábamos la cámara para una fotografía grupal y la persona que tomaba la foto ponía el temporizador, presionaba el disparador y corría para ponerse en la foto grupal. Hoy en día es más fácil. Vas a colocar tu cámara, la vas a conectar a tu teléfono, te vas a acomodar en la fotografía grupal y desde tu teléfono inteligente vas a disparar y vas a capturar tu fotografía que vas a poder descargar en ese momento a tu dispositivo y de ahí empezar a compartirla a todos los que aparecen en esa fotografía. Entonces, para utilizarlo necesitas esta aplicación, la cual es gratuita y está en diferentes tiendas de aplicaciones. Así es. Y también con EOS Utility, los últimos modelos de cámaras Canon que tienen la antena Wi-Fi integrada, también pueden enviar a tu computadora, a tu PC, ya sea con sistema operativo Windows o Mac, puedes descargar EOS Utility y ese también te permite hacer el enlace de tu cámara vía inalámbrica, ¿no? Vía Wi-Fi. Es más lento el envío de información. Tomen en cuenta que el tamaño de las fotos es muy grande, muy, muy grande en algunos casos de algunos modelos de cámaras. Incluso aunque se tomen en formato JPG, el archivo sigue siendo de un peso muy grande. Entonces, muchas de las veces la transferencia de datos a través de Wi-Fi no es tan rápida como se podría hacer a través de un cable USB. Pero bueno, de que existe la posibilidad de hacerlo, se puede hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Por acá nos estaban preguntando, acabo de ubicar aquí una pregunta de Alberto Rojas acerca de un programa de trading en el cual la mayoría de se les pide a las personas que traigan sus modelos de cámaras anteriores y se les da una bonificación para poder adquirir un equipo nuevo. Bueno, este beneficio o esta promoción depende mucho de los distribuidores, ¿no? Y también del país donde nosotros radiquemos. En México en particular, algunos de los distribuidores a lo largo del año lanzan esta promoción. Entonces ellos son los que solicitan que los usuarios lleven algún modelo de cámara cualquiera. Incluso a veces participan hasta modelos así chiquititos o cámaras compactas. Y dependiendo del modelo de cámara que uno lleve, pues ellos van a hacer la evaluación y van a decidir qué descuento o qué cantidad de dinero es la que nos van a abonar para poder adquirir una cámara nueva. Entonces, es temporalidad, depende de las temporadas, depende del usuario, del distribuidor. Entonces, manténganse atentos justo de los distribuidores que hacen este tipo de actividades para que
puedan ver si les conviene o no ser parte de alguno de estos programas, ¿no? ¿Qué otra preguntita más, Osvaldo, relacionada con el Wi-Fi y nuestra aplicación? ¿Es compatible con la cámara EOS 40D? Este modelo EOS 40D ya tiene tiempo que salió al mercado. En ese momento no teníamos esta tecnología habilitada, por lo que esta aplicación no te va a funcionar para tu cámara EOS 40D. Tenemos que verificar que nuestra cámara tenga Wi-Fi, que tenga esta antena incorporada para que la logremos enlazar con nuestra aplicación Canon Camera Connect. Así es, justo Marian hace referencia a lo que mencionábamos hace un momento acerca de el tema del peso de los archivos. Entonces, a veces, por cuestión de practicidad y rapidez, es más fácil conectar o utilizar un lector para trasladar la información a la computadora, pero pues de que existe la posibilidad de hacerlo inalámbricamente, si lo es, nada más tengan presente esa cuestión de el tiempo que puede llevar dependiendo el tamaño del archivo. Nos preguntan por acá acerca de un lente 75-300, si sirve para hacer fotografía de animales. Normalmente cuando nos hacen este tipo de preguntas es algo curioso, ¿no? Y es interesante porque pues el 75-300 es un lente tan versátil que no solamente serviría para hacer naturaleza, o sea, sirve a ser para paisajes, también para vida salvaje como animales, retrato, creo que también es uno de los favoritos para hacer retrato. Entonces es un lente sumamente versátil. Lo único que hay que considerar es las características del lente como tal, hasta dónde lo podemos llevar o hasta qué extremo lo podríamos llevar, ¿no? Entonces, si se trata a lo mejor de animales que están en cautiverio, en un zoológico, en algún lugar de estos, donde casi toda la situación está controlada, creo que sí es muy posible, ¿no? Ya si realmente pensamos a lo mejor ya en una cuestión más de vida salvaje, de un entorno de naturaleza, de donde exista mucha cuestión de humedad o algo por el estilo, probablemente a lo mejor ese lente sí se quede un poquito corto. Y también qué tipo de animales son los que queremos capturar, ¿no? Porque a veces los lentes también cuentan con diferentes motores de enfoque que los hace más rápidos para trabajar. Entonces va a haber algunos animales en acción que probablemente con este lente no vamos a poder capturarlos porque la velocidad del enfoque no va a la par de la del sujeto que estamos fotografiando, ¿no? A lo mejor animales estáticos, aves, avistamiento de aves, cosas que no tengan movimiento puede ser bastante bueno, ¿no? Entonces, yo lo veo como una buena alternativa. No sé qué otro lente podrías tú recomendar para fotografía de animales, Lalito. Si ya tienes el objetivo 75-300, pues practica mucho para este tipo de fotografía que nos comentas. Te va a funcionar, como bien comenta Osvaldo, tiene un buen alcance, que normalmente para fotografía de animales es como de las principales características que buscamos, es poder acercarnos lo más que se pueda sin estar nosotros físicamente cerca, ¿no? Sino que el objetivo, el lente, nos haga un aumento de la imagen para tener una fotografía de cerca. Entonces, este 75-300, cuando lo utilizamos en 300, nos da muy buen alcance. Y nuevamente, como bien comenta Osvaldo, si buscamos otro tipo de características, por ejemplo, fotografía de aves, donde pasan rapidísimo, vamos a necesitar un objetivo que sea más rápido. Más rápido, hablando de velocidad de enfoque y de apertura de diafragma. ¿Por qué? Porque muchas veces las aves pasan a velocidades muy, muy altas. Entonces necesitamos primero un objetivo que sea capaz de enfocar sujetos que se mueven rápidamente, pero también que permitan una buena entrada de luz para que la cámara permita utilizar velocidades de obturación altas y nuestra fotografía esté congelada, esté enfocada. Entonces, como resumen, si ya tienes ese objetivo, te va a funcionar para fotografía de animales. Y si quieres dar un siguiente paso, si quieres elevar porque sientes que te falta velocidad de enfoque o sientes que te falta luz, tenemos otras alternativas, como puede ser un 100-400 milímetros que te da más alcance y también tiene un motor de enfoque más rápido. Así es. Nos preguntan aquí acerca de lo que platicábamos acerca de esta promoción es que a veces lanzan los distribuidores. ¿Cómo saber? Yo ahí sí te recomendaría pues estar atento a sus redes sociales, a su comunicación que normalmente ellos lanzan. Este tipo de programas en México, si radicas en México, este tipo de
de programas, normalmente lo hacen nuestros distribuidores más reconocidos, como puede ser Fotomecánica Bolaños, Biorsa, Foto del Recuerdo, Profoto, que son distribuidores que en México tienen una gran distribución de producto. Ellos son los que normalmente son los que tienen este tipo de promoción. Entonces, pues puedes seguirlos en sus redes sociales y estar atento cuando lancen la promoción. No hay manera de saber en qué momento en específico va a surgir, ¿no? O sea, me parece que durante este año no hubo esa promoción en particular, pero el año pasado sí, antes de ese, sí hubo la promoción. Entonces, no es algo que tenga como una programación en la cual podemos decir cuál sería, ¿no? Después tenemos por aquí, Ángeles nos pregunta acerca de, después de una Rebel T7i, ¿cuál sería el siguiente modelo, algo intermedio? ¿Qué le podríamos recomendar ahí, Lalito? Ahí, pues bueno, es una excelente cámara y de la práctica que tengas con este equipo, ya de la fotografía que tú estés realizando, es lo que yo te podría recomendar. Por ejemplo, si tu cámara EOS Rebel T7i te da buenos resultados, pero estás buscando un equipo que sea más rápido, o sea, que dispare una ráfaga de disparo más elevada, o estás buscando una mayor sensibilidad de tu sensor que te dé unas mejores fotografías en condiciones de poca luz, o estás buscando tener un mayor desenfoque de fondo. Entonces, dependiendo lo que estés buscando en un nuevo equipo, es lo que te podría recomendar. Pero un paso adelante sería, por ejemplo, una EOS 90D, Osvaldo, la cual tiene un mejor sistema de autoenfoque, es más rápida, dispara hasta 10 fotografías por segundo, es un equipo más robusto, la batería es de mayor durabilidad. Pero si, por ejemplo, no estás buscando tanto una alta velocidad de disparo y quieres dar el brinco a un sensor full frame, porque puede pasar, ¿no?, que quiere ya dar el salto a una cámara con sensor full frame, tenemos cámaras sin espejo, puede ser una EOS RP, puede ser una EOS R, que son cámaras que ya incorporan sensores de cuadro completo o full frame, también conocidas como 35 milímetros. Pero, en mi opinión, la mejor recomendación sería con base en lo que estés fotografiando o lo que quieres llegar a fotografiar con tu nueva cámara. Así es. O sea, lo que mencionas es muy, muy cierto. Creo que lo que vamos a ganar pasando a un siguiente nivel de cámara es una cámara más robusta, a la que le dure más la batería, que tenga un mejor desempeño en alta sensibilidad y que también sea más rápida para procesar sus disparos. Básicamente esas son las características o beneficios que vas a tener de dar el brinco de una categoría a otra, ¿no? Entonces ya dependerá mucho, en especial si a lo mejor, quiero un full frame. Entonces está 6D Mark II, en la EOS RP, en mirrorless. O sea, ahí ya empieza a haber como ciertas variantes que ya son dependiendo en específico la necesidad, ¿no? Pero a partir de la 90D ya hacia arriba podría ser una muy buena alternativa. Para mí la 90D creo que es una muy buena opción de cámara. Es una gran, 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 gran alternativa. Nos preguntan también acá acerca de un curso para la PowerShot S, es la X540. No estoy seguro si este modelo entra dentro del programa de talleres, pero en el enlace, cuando le des clic al registro para los talleres de manejo de equipo, hay un iconito de WhatsApp. Entonces le puedes dar clic ahí y ahí en el chat ellos te van a preguntar si alguno de los talleres que se están impartiendo podría funcionar para el modelo de cámara que tienes, ¿no? O sea, creo que aunque no estén publicados ahí en la lista, se pueden incorporar algunos modelos de cámara, algunos talleres sin ningún problema. Es que existe una diferencia entre funciones y características, por eso está como segmentado, pero si no aparece en la lista, échales un gritito ahí en el WhatsApp y ahí te pueden responder, incluso ahí mismo también te podrán ayudar a registrarte. Pero sí hay que seguir el enlace para en la página de talleres, ¿no? Después por acá está, Uriel nos pregunta acerca de la opinión de lente 34 milímetros para fotografía urbana. No estoy seguro, de nuestro lado no tenemos un lente 34 milímetros, me parece que tenemos uno que es 35. Hay varios modelos de 35 milímetros. La modelo de cámara es una SL2, quiere decir que es una cámara de sensor pequeño. Entonces, mi recomendación sería, es un buen lente para hacer fotografía urbana. Sin embargo, al ser una cámara de sensor pequeño,
tiene factor de recorte. Entonces, el ángulo de visión del lente de 35 milímetros pues, se va a cerrar y va a ser como si fuera casi un 50 milímetros. Entonces, no va a ser tan amplio. Entonces, mi recomendación sería tal vez buscar un poquito más amplio. Por ahí creo que estaba un 22, Lalito, ¿cuál lente hay? Tenemos un 24 milímetros f2.8, que es muy compacto. Son estos famosos pancake que le llaman, que son lentes pequeñitos, 24 milímetros. Tiene el motor incluso silencioso, entonces creo que tu opción ideal para este tipo de fotografía y para la cámara que tienes, que es una cámara compacta, 24 milímetros, es EFS, 24 milímetros. No es una opción, tampoco es costoso, es un lente bastante accesible. Entonces creo que vale la pena, búscalo así. Si me ayudan a igual y poder compartirle por ahí el enlace del producto en la tienda en línea para que pueda verlo directamente, esa sería nuestra recomendación. Después, por acá, ¿alguna otra más? Dice, buenas tardes, y para video de distancias lejanas, ¿cuál recomendarían? Distancias a 5 metros aproximadamente. Bueno, yo creo que depende mucho, o sea, tu sujeto puede estar a 5 metros, ¿no? Pero, ¿qué tanto quieres ver del sujeto? O sea, ¿realmente quieres hacer un close-up nada más de su rostro? ¿O lo quieres ver completamente? Hay, además de ese sujeto, hay otras cosas a su alrededor que tú quieres grabar. Bueno, eso va a depender mucho de realmente la visión que quieras darle, ¿no? Entonces, mi recomendación, si estás como en duda y no sabes y vas a hacer video en particular, puede ser que incluso el modelo de cámara que busques sea una videocámara como tal, ¿no? Entonces, esa puede ser la alternativa. Normalmente las videocámaras miden su zoom o su lente de acercamiento por X. Quiere decir que lo que tú estás viendo lo vas a ir viendo un X, 2X o 3X más grande de lo que normalmente se está viendo a través de la pantalla. Y pues, al ser videocámara, pues te permite grabar tiempo corrido y no hay tanto problema con esas, ¿no? Las baterías les duran más. No sé qué opción tú le podrías recomendar, Lalito. Pues justamente lo que comentas va a depender mucho el encuadre, porque podemos tomar el video a 5 metros, pero justo quieres un encuadre completo, quieres un close-up, quieres acercarte todavía más. Entonces, dependiendo del encuadre que quieres realizar, pues va a ser la distancia focal en objetivo que vas a elegir. Y como bien comentas, una videocámara, de las propiedades que tiene, es que en el tamaño compacto puedes tener una gran diversidad de distancias focales. Es decir, puedes tener o grabar videos con amplio ángulo de visión, pero al mismo tiempo puedes acercarte. Tenemos modelos de videocámaras que te permiten magnificar lo que tú estás viendo hasta 20 veces de forma óptica, es decir, que no vas a perder calidad. Y entonces podrías tener tus videos a esta distancia de 5 metros que comentas, pero incluso podrías ir variando de cuerpo completo o más cerrado. Si tú quieres hacer videos con nuestras cámaras de la línea EOS, ya sea una EOS Rebel, una mirrorless, podríamos utilizar un objetivo que sea zoom, también para que te permita jugar con estas distancias y tengas diferentes posibilidades de encuadrar de forma diferente. Una buena opción, dependiendo también qué cámara tengas. Si tienes una cámara EOS Rebel, que es un sensor APS-C, un sensor pequeño, podríamos utilizar un lente F-S55-250mm, en mi opinión, que te va a dar un buen acercamiento, pero te va a permitir variar qué tanto te acercas. Si tu cámara es full frame, podría ser un 70-200, F4 o F2.8. Así es. Yo recomendaría que tuviera estabilizador de imagen, también es una buena opción. Buscar que el lente tenga esa característica sería algo muy, muy, muy positivo. Pues principalmente si haces tomas a mano alzada, ¿no? Si la vas a utilizar en un tripié, no es tan necesario, pero si vas a hacer fotos a mano alzada, sí es necesario esto. Y bueno, vamos a dar respuesta ya a las últimas preguntas. Están llegando ahorita ya las últimas que están acá. Si no la mencionamos al aire, no se preocupen, ahorita las vamos a dar respuesta en mensaje directo, no se preocupen. Y esto es porque ya estamos muy próximos a iniciar la siguiente conferencia, que inicia a las 2 de la tarde.
2 de la tarde con Susana Portillo. Entonces, para que ustedes también se puedan alistar y prepararse para vivir esta experiencia de conferencia con Susana. Y bueno, vamos a responder ya las últimas preguntas. Nos preguntan acerca de la sucesora de la 7D Mark II. La verdad es que no sabemos, o sea, no es algo que a lo cual nosotros tengamos acceso a información, lamentablemente, pero pues nada más tomando en cuenta el tiempo que se tardaron de lanzar la 7D a la 7D Mark II, pues ahorita todavía sigue estando vigente, ¿no? Entonces pueden seguir pasando probablemente algunos años más y puede ser que en 2 o 3 años podamos ver algo diferente en esta familia de cámaras, ¿no? La verdad es que no sabemos. ¿Existe algún, nos pregunta Luis Vázquez, si existe algún lente específico para cada tipo de fotografía? No, yo soy de la idea de que cualquier lente puede hacer cualquier tipo de foto. De repente tratamos de encasillarlos, pero creo que eso no es tan bueno para los lentes. Porque, por ejemplo, los lentes telefoto, casualmente mucha gente dice, son para deportes, son para vida salvaje, pero también se usan mucho en retrato. Los lentes macro, solamente joyería o solamente objetos pequeños, no, también se utilizan mucho para retrato, fotografía dental, fotografía científica, tienen muchas, muchas utilidades. Los lentes angulares, solo paisaje, no solamente eso, también pueden hacer interiorismo, jugar mucho con las distorsiones, blogging es lo que se hace mucho ahora con los lentes angulares, los streamers utilizan mucho lente angular, incluso retrato también se puede hacer mucho con lente angular. Entonces, no porque un lente te diga que, o es una sugerencia, lo encasilles ahí, sino explora otras opciones, experimenta con él y ve qué más puedes hacer con un solo lente, ¿no? Después por acá tenemos justo acerca del blogger, nos hablan acerca de un lente angular para una 90D. Yo, un lente que podría recomendar que tenga un buen ángulo de visión para este tipo de cámara y que no distorsione tanto puede ser 17-40, 16-35, es una muy buena opción. Esto es porque la 90D al tener este factor de recorte, pues va a cerrar un poco el ángulo de visión y va a limitar esas zonas de distorsión que se logran apreciar. Si definitivamente sí necesitas un ángulo de visión muy amplio, mi recomendación sería el 10-22. Tampoco tiene tanta distorsión tan pronunciada y creo que puede ser una buena alternativa. Después, para una mirrorless, ¿qué lentes son zoom? Bueno, hay varios modelos de lente zoom para las mirrorless, 28-70, 24-70, 16-35, 70-200, hay bastantes, entonces te invitamos a que consultes los modelos que hay en nuestro sitio web para que puedas ver cuáles son todos los que están ahí. Y bueno, quedaron por aquí pendientes algunas de las preguntas, la de Rubén, otra por aquí. A ver, tenemos aquí, vamos ya con la última, Rubén. ¿Por qué cuando uso mi EOS R6 con flash o radio se desactiva la previsualización de la exposición a pesar de que el menú está activado? Gracias. Esta es una característica que se puede deshabilitar desde el menú y esto se da principalmente porque, como a veces en estudio, utilizamos diafragmas muy cerrados, pues no verías nada en el previo. Y es como, a diferencia de cuando tú estás viendo tu visor en reflex, pues ahí no se oscurece o se abre mucho la luz, ahí pues estás viendo lo que ve el lente, ¿no? Entonces, normalmente en estudio sucede que veías en reflex el visor y pues no se oscurecía. Pero aquí como la pantalla todo el tiempo está mostrando la exposición, entonces si cierras el diafragma verías que está totalmente oscura la pantalla, entonces no tendrías previo. Por eso existe esta función dentro de la cámara que se activa para que puedas ir viendo y seguramente si le das un clic, un botonazo, vas a ver cómo ya se desactiva esa función y te va a mostrar cómo se vería el resultado, ¿no? Entonces, dentro del menú de la cámara hay una característica que te puede ayudar a activar o desactivar. Te invito a que tomes el taller de cámaras reflex de EOS R6. Esta es una de las características que se explica justo ahí en el menú y ahí con mayor detalle te pueden explicar a fondo, ¿no? Para que no haya ningún problema. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy con nosotros en esta transmisión. Saludos a todos. Marian dice, lo que importa es aprender y saber la técnica de composición y que sepas bien comprar una óptica en específico. Muy buenas palabras. Vamos a dejar tu mensaje ahorita aquí en la pantalla para que todo el mundo pueda ver
lo que hemos aprendido, parte de lo que hemos aprendido en esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de conocer a los conferencistas y talleristas que vamos a tener en las demás actividades que tenemos para el seminario Zoom-in el día de hoy. No se olviden, 2:00 p.m, hora de la Ciudad de México, con Susana Portillo, creación de contenido. No se pueden perder esta transmisión, por favor. Sigan los enlaces que les estamos dejando en los comentarios para que puedan registrarse en las conferencias y talleres, en los talleres de manejo de equipo, participen en Canon Creators. O sea, la actividad no se acaba, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad, Lalo? ¿Cómo ves? Así es, sí, vamos a conectarnos con Susana, todos, porque va a estar increíble su conferencia, van a aprender muchísimo y se va el tiempo súper rápido, solamente dura 1 hora, ni lo van a sentir, van a querer que dure más la conferencia, entonces pues a disfrutarla, Osvaldo. Así es, pues bueno, los dejamos entonces, que tengan una muy buena tarde, nos vemos en un ratito más con Susana en la conferencia acerca de creación de contenido. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, estar al tanto de nuestra comunicación, si de repente a lo mejor no les llega alguna notificación o algo, actívenlas en las redes sociales, escríbanos a través de mensaje directo si quieren recibir en sus correos electrónicos información acerca de todas estas actividades que tenemos para ustedes. Recuerden que la gran mayoría de todas estas actividades que hacemos son para ustedes de manera gratuita, así como estos seminarios y todo, entonces no se los pueden perder, sigan aprendiendo y nos vemos próximamente en otros eventos y en otras actividades que estamos desarrollando con gusto para toda nuestra comunidad de seguidores de Canon. Muchísimas gracias, felices fiestas y ya nos los vemos más adelante y nos vemos en otra transmisión. Un gusto estar contigo también, Lalo, el día de hoy. Gracias, Osvaldo. Cuídense mucho, nos vemos.